Como mis padres nos dijeron a nuestras tres hermanas que nos íbamos de viaje, de vacaciones, para que nadie se espantara, nada, que fuera todo muy apacible. Entonces salimos de un crucero italiano, algo muy glamuroso, de Buenos Aires a Santos. Y crecí en São Paulo. Entonces nos reíamos porque es una circunstancia muy rara, porque te sales de vacaciones, nunca he volvido. Sigo en este proceso, así como medio como en el limbo imaginario, y como también que se supone que uno se divierte en vacaciones, ¿no? Entonces, vivo, bueno, después a los 16 años vine a México, viví 2 años en el DF, en Coyoacán, donde se me abrió el mundo, fue algo, una experiencia estupenda. También por el español, reaprender el español, no tan bien, pero bien, pero bueno, pero también por marcar una distancia o sacar la distancia que Brasil tiene con los otros países, ¿no? Es un país, Brasil, que se preocupa más, yo digo que tiene un complejo de autosuficiencia, y es algo que, no sé, prefieren aprender el inglés. ¿Quién decía esto de una otra mesa ahora? Prefieren el inglés al español. Y entonces digo, pues, mira, tenemos todos vecinos cerca. Entonces, estar en México fue algo como una descubierta de esta Latinoamérica y cómo somos parecidos. Y, en fin, después de México me fui a Holanda, viví en Bruselas, volví a Brasil, me tornéé periodista, y hace 10 años que vivo en Nueva York. Y escribí una novela, Jaguar Negro, que está traducida al español. Estoy terminando una otra, y tengo una columna en un periódico en São Paulo, fuera de São Paulo, sobre Nueva York. ¿Qué más? Un poquito más. Ya les diré. Qué bien.